Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a este espacio informativo ZDB Matutino. Hoy viernes, el último viernes de julio de este año 2022. Prácticamente para nosotros el día de hoy es cerrar de lleno ya con este mes y con esta semana. Así es de contigo que ya acabó julio. Ya acabó julio, ahora sí. Digo, se acaba el domingo, ¿verdad? Pero contigo ya acabó. Ya con nosotros ya acabó. No, contigo. Ya acabó esta semana. El día de hoy acaba. Hoy acabó contigo, Julio. Acabó con nosotros, ya, sí. Contigo. Saludos con muchísimo gusto, amigo, compañero Milton Iván Peralta de Volcán. Milton, ¿cómo andas? Muy buen día, Daniel, y a todo el auditorio. Gracias por estar ya, por fin viernes. Pues ya para el fin de semana irnos a descansar un rato y sobre todo pues vamos a estar mientras platicando tanta información. El día de ayer se te fueron los aguacates ya a Estados Unidos. Por fin se fueron y lástima que el gobernador no pasó por Ciudad Guzmán para que hubieran macheado porque estuvo en realidad en Zapotiltic. Sí, en realidad estuvo en Zapotiltic, nota no solo nacional sino internacional, ¿no? Porque vinieron muchos medios de fuera. Así vino, que ahora sí vino, nos llenamos en cuanto a medios. Sí, vino Televisa, vino TV Azteca, Telemundo, este Notisistema, sí, Informador, bueno, ahora sí había casa llena, ¿no? Casa llena. Y pues yo no sé si ese tipo de entrevistas banqueteras, Milton, pues todos se mientan la madre ahí, que en cada que se enciman todos, porque digo, a mí poco me había tocado, digo, sí, a lo mejor con unas frases de que oye, pues no empujes o algo así por el estilo, pero pues creo que le topamos a las grandes ligas, ¿no? No son decentes como aquí nosotros, ¿verdad? Sí. Nos esperamos. Hasta nos esperamos, exactamente. No, espérate. No. Ah, te la paso. No, acá de plano. Acá está más complicado, pero bueno. Pero vean contento a Daniela. En 8 días he entrevistado 2 veces al gobernador. Oye, fíjate que sí. Sí, fíjate que no podía ni dormir de la emoción otra vez. Es que nunca había venido tanto un gobernador como antes, ¿no? También puede. De repente había rachitas que sí se dejaban venir 2-3 veces. Por lo menos, ¿no? Cada 8 meses. Por lo menos Alfaro cada 8 meses ha venido aquí a Zapotlán y a la región, porque en verdad sí se le ha visto más presencia, ¿no? A este gobernador. En el caso de Aristóteles, ¿como cuántas veces vino Aristóteles a Guzmán? Pues, unas 3 veces, cuando mucho. No, venía como una vez al año. Sí, pues te digo, pues ponle que unas 6 veces. 5 o 6 veces, un poquito más, porque sí llegó a venir 2-3 veces al año, ¿no? Pero sí venía un poco. Una de ellas fue precisamente el tema de las personas del campo, ¿no? No me equivoco, cuando vino Enrique Peña Nieto también. Ah, sí. Sí, también cuando vino el presidente de la República, vinieron a entregar apoyo. Y ahorita, hace ratote, Andrés Manuel López Obrador ni sus luces, porque no ha venido. Porque no ha venido. Porque como candidato vino pues muchísimas veces, ¿no? Ah, pues cada rato lo teníamos por acá, y ahora definitivamente no ha venido. Ha venido aquí a zonas cercanas, pues a Guadalajara, a Colima. De hecho, se supone que próximamente va a venir a inaugurar el nuevo tramo de la autopista. No han dicho para cuándo, pero sí, se supone que va a venir. ¿Pero de qué tramo a qué tramo? No, pues ya el podía toda, se supone. ¿No? Ya está prácticamente terminada. Hace 8 días o 15 días todavía estaban haciendo algunos detallitos y eso, pero ya se supone que ya prácticamente está listo. Pues bueno, pues ahí está entonces. Pero vamos, bueno, a ver qué es lo que sucede. Bueno, pues vamos a empezar, señores, de lleno con toda la información. Y efectivamente se nos fueron los aguacates el día de ayer a los Estados Unidos. Ahora sí es la buena, porque recordemos que Hace cinco años se empezó a dar el banderazo de salida en la Zapotlatena, todo muy bien, todo muy feliz, muy contentos. Y a los 3 días, Milton, el cargamento va para atrás porque Les dieron guacamole. La verdad es que la frontera los retacharon. Pero bueno, el trámite fue diferente. De hecho, parte del discurso hicieron mención en ese asunto, ¿no? De que no se habían hecho las cosas del todo bien, sobre todo la tramitología y eso. Y ahora pues ya se tiene firmado todo. Ya es supuestamente seguro, ¿no? Lo,
lo que se fue hoy y lo que se va a estar yendo ya constantemente, ¿no? Porque no más fue lo de hoy, se van casi prácticamente diario, ¿no? Van a estar saliendo. Sí. Camiones. Y pues, de hecho, la agenda está, ¿qué nos dijeron? 3 semanas, ¿no? 3 semanas. 3 semanas ya de agenda de lo que va a estar saliendo de aquí, de no solo de Ciudad Guzmán, pues, sino de todo el estado, ¿no? Ya yendo con embarques allá a los Estados Unidos. Pues sí, y bueno, y otra de las cosas también es efectivamente, pues son 10 empaques de entrada, son 10 empaques, se fueron 200 toneladas de más de 8,000 hectáreas. Y sobre todo, lo que me encantó fue el tema del debate que se empezó a generar con los usuarios a través de redes sociales, la publicación que realizábamos el día de ayer, porque bueno, pues efectivamente es, y en parte pues tienen razón, ¿no? Pues el tema del cuidado del medio ambiente, sobre todo de la deforestación, que ha sido bastante. Pero es un tema que tocó al gobernador, ¿eh? Sí, es un tema que sí tocó. Que tienen que certificarse como aguacates libres de deforestación y que tienen que entrarle una campaña fuerte con el cuidado del agua. Y puso de ejemplo el tequila, que el tequila lograron esa certificación. ¿Sí? Y que al contrario, les ha ayudado y les ha abierto muchas puertas, ¿no? En realidad, con el tema del tequila, y nosotros lo hemos percibido, eran hectáreas donde antes había parcelas de... Pero también hubo deforestación en otras zonas, no nomás, ¿sí? No aquí. Sí, a sí, lo mejor sí. Aquí no, pero sí en otras zonas del estado sí hubo. Entonces, es lo que quieren con el aguacate, cuidar esa parte de la deforestación, el cuidado del agua, y también hablaba de la caña, hacer una caña de zafra verde, ya evitarnos esos contaminantes, digo, que voltear a ver Tamazula, ¿no? Y lo primero que ves llegando a Tamazula, pues es el chacuaco ahí aventando madera, ¿no? Sí. O siempre esa polémica cerca de marzo, abril, en Tuxpan, ¿no? Con el río, donde de repente pues nomás aparecen peces muertos, ¿no? Y siempre le han echado la culpa al ingenio. Metes el pie y se sale el puro hueso ya nomás, de todas las sustancias que van ahí. Se derrite. Sí, pero bueno, pues ahí está entonces lo que se originó el día de ayer. Y bueno, pues tuvimos el bien de poder platicar con el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en donde pues nos explica un poquito más acerca de esta, pues precisamente de este banderazo de salida. Se dio a cabo este banderazo en lo que viene siendo la empresa de aguacate Mevi, porque hubo también en Avocados, hubo en Cerritos, otros banderazos de salida, pero ahí nomás fue un corte de listón, Milton, para efectivamente sacar sus cargamentos hacia esta empresa de aguacate de Mevi, porque ahí todos iban a partir hacia los Estados Unidos. Entonces, pues bueno, vamos a ver la entrevista que tuvimos con el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y bueno, pues en un momento más comentamos acerca pues de lo que nos comentó el gobernador. Para Jalisco y logro para México, muy contento de haber podido hacer esta agenda de coordinación con el gobierno de la República y muy en especial con el secretario Villalobos y todo su equipo. Es mucho tiempo el que se ha invertido, es un gran esfuerzo que hoy llega a feliz término y nos da muchísimo orgullo ver el nombre de Jalisco en camino para llevar un producto tan importante a un mercado que, insisto, representa una enorme oportunidad de desarrollo. ¿Y cuánto tardan en llegar los trailers? Creo que 24 horas. 24 horas ya van a estar ahí el aguacate. ¿A qué ciudad de Estados Unidos va esta mercancía? Y de ahí se hace. Una por una, por dos.
principales centros de distribución. ¿Pero algún lugar en especial, no? Bueno, no, porque ahí están esperando ya para recibir. En realidad este es un primer envío, donde tenemos 200 toneladas, pero lo que se va a seguir es un flujo permanente, donde ya empieza a distribuirse todas las cadenas de distribución en los Estados Unidos. ¿Algunos otros estados están ya en la fila para certificarse? Bueno, lo que como bien estamos señalando, este nuevo plan que se ha desarrollado ya en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, particularmente con el Departamento de Agricultura, nos va a permitir progresivamente ir certificando otros estados. Aquí era muy importante algo que, como ya señaló el gobernador, cumplir con el compromiso de que Jalisco fuera el segundo estado después de Michoacán, cosa que hoy se logra, pero vamos a seguir trabajando con otros estados. ¿Y en Jalisco cuáles son los municipios que siguen de certificarse? Bueno, lo que aquí todo el estado pues, tiene oportunidad, particularmente esta región, para que pudiéramos, en función de la calidad de su producción y sobre todo los aspectos sanitarios, poder ser certificado. Aquí participa directamente el Senacica y participa la Agencia de Certificación de Estados Unidos X, y a través de ellos pues, vamos a ir listando nuevas huertas. No, tal que, como dijo el gobernador, pues lo que queremos es que las 22.000 hectáreas estén certificadas. ¿Esos trailers traen seguridad, gobernador? Bueno, hay todo un programa. Hay que entender que hay un primer tramo en el estado de Jalisco, pero luego van a tener que transitar por varios estados de la República. Hay un trabajo de coordinación con la Guardia Nacional, que es parte de una apuesta en general para la industria, no solo para Jalisco. Confío en que todo va a salir bien. ¿Cuántos empleos genera Jalisco y qué bienestar va a traer al estado? Bueno, se hablaba de que entre empleos directos e indirectos, simplemente este paso que estamos dando representa alrededor de 10.000 empleos que se van a generar, y el potencial de crecimiento es enorme, solamente que tenemos que ser cuidadosos para que el crecimiento de este sector pueda, insisto, cuidar la agenda ambiental y la agenda social, que son los desafíos que tenemos en los próximos años. Bueno, pues ahí está parte de la información, y ya lo que nos comentaba el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, pues precisamente donde se dio pues este banderazo de salida, que bueno, pues los principales involucrados en este arranque, Milton, pues fue Ciudad Guzmán y Zapotiltic. Así es, en realidad pues la empresa está en el territorio de Zapotiltic, ¿sí? Pero pues es en simbolismo, ¿no? Porque representan hectáreas de toda la región, sí, y de todo el estado lo que se va a poder ir. Ahora, pues no hay que quitar tanto el dedo del renglón, Milton, porque pues era lo que ya mencionaba el gobernador con respecto al tema de pues esa estancia, ¿no?, en la que se tiene que llegar para estar certificados ante la libre deforestación y para que se tenga que tener los cuidados necesarios con el tema del agua, con el tema de pues de todo lo que ya llevan de inocuidad y demás. Entonces pues era lo que mucha gente decía, ¿no?, que y más que nada criticaba, porque hay gente que aplaudió este accionar, hay gente que lo criticó por el hecho de decir que bueno, que pues con esto se va a empezar a explotar más el tema de los mantos acuíferos, que ahora sí nos vamos a quedar sin agua, que ahora sí. Recordemos que son más de 8.000 hectáreas certificadas que ya se tienen, Milton. Sí, los certificados. O sea, más, no pueden más lo que se va a certificar con el tiempo. Exactamente. Pero hay que estar muy al pendiente de todo esto y sobre todo ver qué es lo que va pues a suceder. Aunque también platicaba Milton ayer con algunas personas expertas, en verdad no va a tener tanta diferencia. Digo, va a ser un poco más, claro que sí, la producción, pero no se va a tener tanta la diferencia, porque recordemos, Milton, que territorio estadounidense paga y paga muy bien el tema de estos temas del aguacate. Entonces llegar al mercado estadounidense pues no fue cosa sencilla, pero también creo que los resultados también hablarán por sí solos, ¿no? Sí, de hecho fueron trabajos de 5 años. Sí, porque estuvieron pegándole, ¿no? Porque el tema de las exportaciones que se mandan a Europa, que se mandan a Asia, que se mandan pues a todo aquel territorio de pues lo que compete Corea, China,
Hong Kong, todas esas zonas de Asia, de Europa, pues bueno, pues son precios que, bueno, que recordarás, Milton, aquellas visitas que teníamos en estas empresas en estas empacadoras de aguacate, y en donde pues más o menos nos daban un promedio, ¿no? Pero ayer platicando, te digo, con personas expertas y platicando en temas de esta materia, pues sí, es algo importante para los productores de México, para Estados Unidos, por el ahora sí que la derrama económica que se podrá tener. Todo la economía regional, ¿no? Los beneficios que pudiera traer. Pero bueno, pues ahí está, vamos a ver qué es lo que pasa. Y pues esperemos, Milton, yo creo que como en el transcurso de la tarde, ver ya, tener una noticia de que estos contenedores, estos trailers ya han llegado a territorio estadounidense. Y pues esperemos, no encontramos con la grata noticia de que durante la noche ya me lo regresaron otra vez. Esperemos que no, porque bueno, pues ya esto ya involucró pues al gobierno estatal, al gobierno federal y en este caso pues a lo que viene siendo las embajadas, ¿no? De México, sí, y pues Estados de hecho Unidos. Estuvo la cónsul de los Estados Unidos que está en Guadalajara, estuvo aquí en Zapotiltic, ¿no? Estuvo el secretario del asadero gobierno federal, además la secretaria de Jalisco, así que pues estuvieron representante del sector aguacatero de Michoacán, de lo cual dicen que, aunque mucha gente decía que pudiera haber ahí un conflicto, al contrario, ¿no? Dicen que van a trabajar de la mano porque esto beneficia a todo el país. Pues sí, pero bueno, seguimos platicando de este tema porque, bueno, platicamos con más personalidades, sectores políticos que también estuvieron presentes. Platicamos también con el secretario de Asistencia Social, Alberto Esquer, también que, bueno, nos emitió su opinión, trae otro tema bastante importante, y también con Panchito Sedano, quien es el presidente municipal de Zapotiltic, en donde, bueno, también pues nos comenta su opinión al respecto. Todo esto se los vamos a presentar después de este corte comercial. Hacemos una pausa breve y regresamos. Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en Primero de Mayo. También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más. Los más deliciosos mariscos, todos los deportes, música en vivo, todos reunidos en un solo lugar, La Cascada Sport Bar. Todos los martes 9 de la noche, en vivo el programa Así Canta Jalisco con el Profe Chuy. Todos los jueves son deliciosos con nuestra especialidad, carne en su jugo. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, el show de Dani Rodríguez. Y a partir de las 9 de la noche, ven y canta con tus amigos en las noches de karaoke. El sábado, Noche Bohemia,
con la voz y guitarra de Santiago Farías. El domingo, desde las 3 de la tarde, disfruta de la belleza y voz inigualable de Adriana Rizzo. Haz tus reservaciones al 341-43-915-78. Restaurante La Cascada Sport Bar, un lugar ideal para ti. En Dima, somos una asociación civil que genera sinergias de valor. Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo regional agropecuario forestal del sur sureste de Jalisco, trabajando como red de innovación entre empresarios, gobierno, universidades, instituciones públicas, privadas y sociales. Diseñamos y desarrollamos eventos empresariales como Expo Agrícola Jalisco, consideradas entre las 5 exposiciones especializadas más importantes de México, entre otros festivales y proyectos. Continuamos, muchísimas gracias por seguir con nosotros a través de Informativo EZB Matutino. Así es de que, bueno, pues seguimos platicando con más de la información y también, pues bueno, tuvimos el bien de poder platicar con el presidente municipal de Zapotiltipan, Panchito Sedano, que bueno, quien se mostraba muy contento, la verdad, y pues comenta que Zapotiltic también ha sido uno de los pues impulsores, Milton, también para que esto se pueda llevar a cabo. Y bueno, pues qué bueno que se le haya contemplado a este municipio para poder dar este arranque de esta exportación de aguacate. Sí, porque bueno, Zapotiltic es uno de los territorios importantes en la cosecha de aguacate y de berries también, ¿no? Así que es. Vamos a ver lo que nos platica el presidente municipal de ella. Muy bien, vamos entonces. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu espacio y a las personas que nos escuchan. Y claro que sí, efectivamente, hoy por hoy es un día de mucha alegría, porque hoy se culmina un trabajo de muchos años en donde participaban autoridades estatales, federales, municipales, organizaciones, ¿verdad?, de sanidad, agricultores, para poder tener un objetivo del poder lograr que se pueda llegar nuestro producto a los Estados Unidos. Y hoy por hoy Zapotiltic es reconocido por esa situación y sus productores a partir del día de hoy pueden mandar su fruta a los Estados Unidos. Eso obviamente impacta de forma positiva al municipio, a la región, al estado y pues a todo el país, ¿verdad? El ingreso se va a incrementar, mayor fuentes de empleo y sobre todo, bueno, es la culminación de un proyecto muy importante. Bueno, pues ahí está parte entonces de lo que nos comentó Panchito Sedano, presidente de Zapotiltic. Sí, también platicamos con el secretario de Asistencia Social, Alberto Esquer Gutiérrez, que nos platica un poquito más de un anuncio que hizo el gobernador durante este evento, que tiene que ver con guarderías y estancias infantiles enfocada para las madres trabajadoras de este sector agrícola, ¿no? También comentaba Alberto Esquer Gutiérrez de que cuando él fue secretario de la Sadera aquí en Jalisco, pues le tocó también parte de este proceso para que se lograra este sueño que es mandar el aguacate a los Estados Unidos. Entonces nos platica estos dos temas y sobre todo la importancia que hay que aprovechar y sobre todo una integración importante, que no solo se dé el empleo, sino apoyar a las mujeres que trabajan y que son piedra angular de este sector como de muchos otros en el estado. Perfecto. Parte laboral. Muy bien, vámonos entonces. Secretario, pues platíquenos en torno a qué siente después de ver este sueño hecho realidad que a usted le tocó iniciar, ¿no? Pues muy contentos. Recordemos que cuando estaba yo aquí de alcalde de Zapotlán fue una tarea, pero luego en mi arranque como secretario de Agricultura, este gran esfuerzo que hoy se ve consolidado, como dijeron ahorita en el evento, por muchos funcionarios de nivel municipal, estatal, federal, del gobierno de los Estados Unidos, pero principalmente de los productores. Pero la mayor satisfacción es que no es que lleguen los aguacates a Estados Unidos, es la generación de empleo, el desarrollo humano, la calidad de vida que genera toda esta industria. Hoy podríamos decir
que muchos hombres y mujeres viven, llevan a sus hijos a la escuela, dan vivienda por tener empleo. Y me llena de satisfacción lo que el gobernador Alfaro acaba de anunciar, el ambicioso programa de guarderías, ludotecas infantiles para todas estas mujeres trabajadoras en el campo puedan tener un lugar cuidado, digno, donde dejar a sus niños. Entonces, es todo un proceso, generar desarrollo económico, generar empleo, ayudar a las mujeres, crecer en el desarrollo humano, es lo que consolida este ecosistema aquí en Ciudad Guzmán, en el sur de Jalisco, pero también la producción de alimentos aquí en Jalisco, que es lo que genera una buena derrama económica. Por eso, muy contentos por estos banderazos de salida de 10 empaques que van directos a la frontera de Estados Unidos, pero sobre todo el desarrollo que genera en la región. ¿Cómo serían los detalles de las guarderías? Estamos ya implementándolo, lo vamos a hacer en coordinación primero con las empresas, con los presidentes municipales, para hacer un trabajo vinculado en los espacios físicos, principalmente levantando un diagnóstico para ver en dónde hay más mujeres trabajando en el campo de Jalisco y de ahí partir y poner en marcha esta red de ludotecas o estancias infantiles, que ojo, esto es por el cierre que el gobierno de la República, el gobierno federal hizo hace unos meses de las estancias infantiles, pero hoy con tanta obra y tanto empleo que tienen las mujeres, pues tenemos que entrar a dar este servicio. Perfecto. ¿Algo más que os quiera comentar? Saludos. Bueno, pues ahí está. Ya no quiso comentar nada más, Milton, porque no, bueno, ya se iba. Porque... Ya se iban, andaban en gira. Iban a ir a Tonila. Iban a Tonila, ¿eh? Así es de que, pues ahí está. Parte de la información. Y es lo que. Y parte, pues tiene razón, porque. Pues ahora no es el tema de. Bueno, el día de ayer no fue el tema, no solamente de. Pues el anuncio de la exportación de aguacate a los Estados Unidos, sino toda la generación de empleo que se ha dado y que se va a generar también en los. En los próximos días, meses, quizás, semanas. Entonces, pues eso también es parte fundamental. Cuando se le dice también o se le denomina el tema de la derrama económica, pues es ya lo que les mencionaba yo ayer, ¿no? El tema de lo que ese trabajador gana e invierte en su propio municipio, los insumos, todo lo que compra, todo lo que consume. No, entonces, y no solo en su municipio, sino que lo mandan, ¿no? Cuando vienen de otros estados, que lo mandan a sus familias. Así que, pues, es importante, pero sobre todo, como decía el gobernador, cuidar el medio ambiente, ahora sí, la reforestación, el cuidado del agua y evitar lo que en algún momento, hace algunos años, se denunciaba mucho y que pasó, que era el hacinamiento en estos sectores, ¿no? Donde les prometían casa, cuartos y esto, y pues resulta que estaban en pésimas condiciones, ¿no? Otro tema que ahí falta también, creo que meterle en ese tema, es en el asunto del transporte, porque sabemos que continuamente viajan amontonados en camionetas, seguido tienen accidentes donde ha habido no solo heridos, sino muchas veces muertos, ¿no? Porque van siempre en amontonados en vehículos pequeños. Sí. Y a veces. No tienen un transporte digno, muchos de ellos. No, y a veces también el tema ha sido el exceso de velocidad. Sí, más que nada. Las fallas mecánicas. Exacto, también. Las imprudencias de los choferes, como con el que se los llevó el tren, ¿no? Aquí hace. A principios de año, sí. Donde hubo 2-3 personas fallecidas, pues el chofer ahí se atravesó al tren. Y obviamente se los llevó. O cuántos accidentes no hemos visto, ¿no? Que en la región donde pues, pierden la vida y pues, siempre por ir muchos en una camioneta y pues siempre más que algunos sale volando, ¿no? Como aquel accidente cuando iban subiendo, venían de la autopista, iban subiendo para atrás y Ciudad Guzmán, que chocan y uno de ellos sale volando y pues obviamente cae desde el puente hasta el piso y obviamente no sobrevive. Entonces ese tipo de accidentes siempre se les ha preguntado a ellos qué va a pasar, ¿no? Con esa situación y no haya habido una respuesta clara y incluso el día de ayer tampoco la hubo, ¿no? Pues bueno. Así que hay que estar atentos también. Hay que ver qué es lo que va a suceder. Que tiene que ser importante. ¿Sí? La seguridad de ellos para entrar y salir del trabajo. Bueno, pues ahí está, Milton, parte de esta información. Oye, están reportando que se registraron dos accidentes en la autopista Guadalajara-Colima. Uno es en el kilómetro 100 y el otro en el kilómetro 106. Esto con dirección al estado de Colima. Así es de que para que usted
va a circular por Colima, pues tenga mucha precaución y sobre todo si va por estos tramos. Exactamente, pues bueno, vamos a seguir con la información. Perfecto, pues ¿qué más tenemos, Milton? Pues vamos, ya que comenzaste con las notas policíacas, pues vamos dándole con ese tema, ¿no? Ayer, recordarán, comentábamos en torno a un accidente. Bueno, pues ya con imágenes presentaremos que la volcadura se dio en el kilómetro 80 de la autopista Guadalajara-Colima, dirección al vecino estado, y llegaron las unidades de emergencia para atender a los tripulantes, donde afortunadamente no hubo lesionados, solo el cierre parcial de un carril para evitar más incidentes, ¿no? Perfecto, pues ahí está, ya estamos viendo precisamente la unidad siniestrada. Volcó sobre su costado. Pues sí. Oye, más de la información, fíjese que se registró también un accidente, pero esto en la carretera libre, a su paso por Zacualco de Torres. Oficiales de Protección Civil y bomberos, además de elementos de la Comisaría de Seguridad Pública, tomaron conocimiento de este accidente que se registró en el kilómetro 16 de la carretera libre a Catlán de Juárez, Ciudad Guzmán, por su paso de Zacualco de Torres. Fue precisamente en el crucero de Atemajad, en donde pues quedaron dos vehículos, donde chocaron dos vehículos que participaron en este percance. Fue un Chevrolet Aveo en modelo 2022 y un Chevy Monza en modelo 2002. Unidades que quedaron resguardadas a la espera de autoridades correspondientes, y por fortuna pues no hubo personas lesionadas. Bien, bien. Y perfecto. Siguiendo con un accidente que pasó muy fuerte el día de ayer en la carretera de Chapala, a la altura de ¿cómo se llama? Tlaquepaque, ¿sí? Donde un camión al parecer se queda sin frenos y embiste a seis vehículos y a una motocicleta, dejando un saldo de 7 personas lesionadas y al parecer hasta el momento una persona fallecida de alrededor de los 50 años. Hasta ese punto tuvieron que llegar unidades estatal de Protección Civil y bomberos para atender este fuerte accidente, que fue en el cruce de la Avenida de las Rosas, en el ya municipio de Tlaquepaque, y según testigos, el operador del camión, como para variar, se dio a la fuga. Según la Comisaría de Policía Vial, quienes también estuvieron en ese punto, dicen que al parecer el camión se queda sin frenos, y es que embiste a estos vehículos. De hecho, hay un video que dio a conocer el informador, ¿sí?, donde otro camión graba en el momento que todos se van deteniendo y este camión llega y pues, se lleva. Y los embiste. Al parecer, no sé si hubo, si era un semáforo ahí, no, no sé qué había. No se ve que hay. Pero sí se paran. Y él llega y se lleva. Pues ahí podemos ver la imagen cómo dejó uno de esos vehículos. Sí, yo creo que lo más aparatoso de las imágenes. Porque, pues, ve nomás cómo quedó, prácticamente pérdida total. Pues ya no creo que la agencia de seguros vaya. No, ¿no sale con una minera? No, no creo. Arrebasó el 60%, ¿no? De, sí. Quedó los daños. Completamente destruido. Sí, pues sí. Así es de que. Pues bueno, pues ahí está parte de esta información. Pues lamentable este suceso. Y otro incidente que se dio en la carretera Guadalajara barra de Navidad, a la altura del kilómetro 131, que es más o menos a la altura del municipio de Tula, se registró un choque de frente entre un tractocamión y un vehículo particular, dejando el saldo de una persona lesionada. Hasta ese punto llegaron elementos de Protección Civil, así como de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional para atender a los afectados. Perfecto, muy bien, Milton, pues bueno, pues ahí está parte de esta información en materia policiaca. Así es de que vamos a hacer una breve pausa. Regresamos porque todavía tenemos más de la información que presentarles a todos ustedes en materia regional y estatal. Así es de que hacemos una brevísima pausa y regresamos.
¿Te vas a casar? Joyería El Troquel tiene los mejores diseños para anillos de boda o los regalos que quieras para un día especial, en oro de 10 y 14 quilates. Encuéntranos en Federico del Toro número 11 en Ciudad Guzmán, Jalisco, o al teléfono 341-412-1831. Joyería El Troquel. Porque tu seguridad y la de los tuyos es lo primero. Seguros Morales, de Grupo Qualitas. Contamos con el mejor seguro para equipos de carga pesada y automóviles. Por su calidad en el servicio, paquetes, cobertura y beneficios son el primer lugar de autos asegurados en México. Seguros Morales, de Grupo Qualitas. Siempre cerca de ti. Horario corrido de lunes a viernes de 9 a 7, sábados de 9 a 2. Pascual Galindo Ceballos, número 95, letra A, en Ciudad Guzmán, teléfono 41-229-15. En Dima, somos una asociación civil que genera sinergias de valor. Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo regional agropecuario forestal del sur sureste de Jalisco, trabajando como red de innovación entre empresarios, gobierno, universidades, instituciones públicas, privadas y sociales. Diseñamos y desarrollamos eventos empresariales como Expo Agrícola Jalisco, consideradas entre las 5 exposiciones especializadas más importantes de México, entre otros festivales y proyectos. Continuamos, muchísimas gracias por seguir con nosotros a través de este espacio informativo EZDB Matutino y continuamos con más. Por acá nos están mandando un mensaje, Milton, y nos dicen: buenos días, ¿saben ustedes por qué no hay servicio de agua en la colonia Solidaridad? Bueno, habría que preguntarle a Víctor Ochoa, quien es el director del sistema de agua potable y alcantarillado de Zapotlán, para ver qué es lo que está sucediendo o el por qué no hay servicio de agua, y si solamente y si es en toda la colonia o simplemente pues está solamente se fue por algunas calles, algunas viviendas. Habría que checarlo ahorita. Milton le va, sí, ya le mandó mensaje, ya le mandó mensaje para preguntar a ver qué es lo que está sucediendo ahí. Lo que sí era lo que emitían el día de ayer, sí, la limpieza de los cárcamos de pero en la colonia Camichines, sí, era lo único. De ahí no se ha reportado alguna fuga o no se ha reportado alguna reparación de algún pozo de agua. Hay que estar muy bien al pendientes para ver en unos instantes más qué es lo que nos dice el director de Zapasa, Víctor Ochoa Neira. Así es de que vamos a esperar y esperemos, antes de terminar este espacio informativo, pues ya poderle emitir una respuesta al respecto de lo que nos comenta. Así es de que, bueno, pasamos a más de la información, continuamos con más notas periodísticas y ahora nos vamos a ir a lo que conlleva con noticias estatales. ¿O estatales o regionales? Más bien regionales, porque vámonos hasta el municipio de Tecalitlán. Hablando de la Feria de la Virgen, vámonos hasta el municipio de Tecalitlán, porque fíjense que el diputado local, Higinio del Toro, estuvo con el presidente municipal de allá, Martín Larios García, en parte de la gira del diputado que está haciendo por estos días por la región. Y le tocó poner la primera piedra de lo que será el nuevo panteón municipal que tendrá este municipio. Y el diputado nos comenta que en Tecalitlán se hizo la colocación de la primera piedra del nuevo panteón, a pesar de no existir un programa gubernamental, tanto estatal o federal, para este tipo de obras. Pero el gobierno ciudadano de Tecalitlán hoy inicia la construcción de esta obra con recursos propios. Pues aprovechó para felicitar al presidente Martín Larios García por el gran trabajo que está realizando al frente de su gobierno,
y dice que cuando existen ganas y voluntad de resolver los problemas de la gente, se logran grandes cosas, un paso muy importante para resolver una de las problemáticas más antiguas en materia de servicios públicos para este municipio, concluye Higinio del Toro. Pues vaya que sí, era una problemática de que ya hacía falta un patio nuevo allá en Tecalitlán, pues igual que aquí en Guzmán, ¿eh? Pero pues por lo menos allá ya pusieron la primera piedra. Sí, o el primer muertito. No, todavía no. Ah, bueno. La primera piedra. Digo, ya. Ah, bueno, menos mal. Ah, menos mal que ya se colocó la primera piedra. Sí, ya, ya, ya. De verdad, ah, y aparte van para... a hacer la infraestructura de lo que va a ser el panteón previo a que empiecen a llegar los primeros moradores. Bueno, pues esperemos que no pronto, ¿eh? Pero... No, esperemos que no. Bueno, pues a ver qué es lo que pasa. Y sí, tal y como, pues bueno, sí está el panteón nuevo, pero el municipal, pues recordemos, Milton, que ya hasta se acabaron unas banquetitas, ¿te acuerdas? Esos andadores, había andadores por donde quiera y pues ya entre los mismos andadores ya no hay, entonces... Pues yo recuerdo haber sacado un reportaje cuando Humberto Álvarez, que hablaban y que ya estaba lleno, ¿hace cuántos años? Humberto, Anselmo... ¿2009? Anselmo, ¿qué? Humberto, Dagoberto, Anselmo, José Luis, Beto, Pepe... Y pues contando a Alejandro. Un año de Alejandro. Ya, 7 administraciones. Prácticamente y... Del 2000, estamos hablando del 2003, más o menos. Más o menos, así que prácticamente 7 administraciones y el panteón sigue necesitando uno nuevo. Bueno, 7 administraciones, estamos hablando de... Bueno, 6 pues, y contando esta, ¿no? Estamos hablando de 18 años. Más o menos. Ya y bueno. Humberto Álvarez hablaba de que urgía un panteón. Pues ahorita, bueno, no debe urgir tanto. Es que ahorita las sepulturas se han dado entre las mismas familias que ya tienen. Aquí. Sí, las familias. Entonces, y ahora lo de la incineración también. Ya muchos templos. Antes nada más el santuario. El santuario. Tenía criptas para. Pero ahora ya. Bueno, el santuario aperturó o se amplió. Siempre. Recordemos la que está ahí en los Federico del Toro. San Pedro. Tiene San Pedro también. Y el La Merced. Y también La Merced. Y una algo así muy pequeño, pero que también digo, ha cumplido, ahora sí que cumplido con estas necesidades de algunas personas. El templo de San Martín de Porres en Solidaridad. Sí, y mucha gente guarda las cenizas en casa. Sí, entonces, exacto, esa es otra de las cuestiones también. Entonces, pues como que sí, le han bajado un poquito a ese pero hecho, de todos modos, sí, ya. Bueno, es que ahí... Ya se ve que no. De por sí, como denunciábamos hace, ¿qué? 2 semanas, de que nos llegó una denuncia de que se le habían metido, ¿no? Sí. A una cripta o a una persona que tenía acomodada allá, pues muy bonita la cripta, a su hija, y pues se metieron no solo a destruir, sino que ya vivía alguien ahí, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces se ha estado denunciando esta falta de seguridad del panteón municipal y que pues ha empeorado en las últimas fechas, ¿no? Una de las cosas es que las bardas son muy bajitas. Pues habría que han aumentado un poquito la altura. En algunas partes hay la ultra seguridad de las botellas quebradas, ¿no? En las bardas, pues no ha funcionado porque mucha gente busca, pues, protegerse en las noches o pues, delinquir o drogarse, ¿no? Que es una de las cosas que también se ha denunciado mucho en ese sentido. Y que recordemos, el panteón es muy grande y pues la seguridad es muy poquita, ¿no? Y sobre todo, ¿qué valor para estarse metiendo a altas horas de la noche y sobre todo quedarse a dormir? Oye, ¿qué pasa? ¿Qué te va a pasar ahí? Bueno, es más fácil que te asuste un vivo que te asuste un muerto. Pues vaya que sí, pero bueno. Y con tanta gente ahí circulando, pues yo creo que sí. Pues bueno, pasamos a más de la información de Tecalitlán. Ahora nos vamos al municipio de Gómez Farías porque... Para que se emocione Cristian. Ahora sí, para que se emocione Cristian. Fíjense que escuchan a los ciudadanos. El jueves, diferentes dependencias de la administración municipal de Gómez Farías atendieron y escucharon a los ciudadanos de la comunidad de la Calaverna con el objetivo de conocer las peticiones y necesidades de la población. Además, se realizó por parte de Desarrollo Urbano el deslinde de 3 fracciones rústicas. Pues bueno, se sigue trabajando en este municipio de Gómez Farías, así es de que bueno, pues ahí está. Sobre todo el tener contacto con la ciudadanía, ¿no? Y irlos escuchando de primera mano sobre la problemática que tienen, ¿no? Sí. En sus delegaciones, en sus lugares donde viven, porque ¿quién mejor que ellos
saber las necesidades que se ocupan, ¿no? Uh-huh. Así es. Y bueno, Milton, pues más de la información. Muy bien, pues vamos hasta el municipio de Tuxpan. Andamos viajando mucho, andamos viajeros. Porque resulta que uno de los indicadores para medir el fenómeno de la pobreza desarrollada por la metodología de Coneval es la disponibilidad del drenaje sanitario adecuado en las viviendas. Y respecto a las carencias de este servicio básico en Tuxpan, dice el Instituto de Formación Estadística, Informática y Geográfica de Jalisco, informa que el municipio presenta un alto porcentaje de viviendas sin excusado, por lo que es indudable que en Tuxpan el drenaje sanitario es una de las prioridades. Así lo refirió Guadalupe Valle Chávez, quien es dirigente de Movimiento Antorchista en esta región. Sin embargo, a diferencia de secciones anteriores, no se puede esperar que el actual gobierno federal atienda al problema sanitario que aqueja las comunidades y colonias más marginadas y empobrecidas del pueblo de Zapotlán, de Jalisco, como en el que siguen padeciendo buena parte de los vecinos de la colonia Barranca del Camichín en el municipio de Tuxpan. La líder social señaló que, como es sabido públicamente, como en esta medida el mandatario federal mantendrá el gasto social para que tenga que ver con sus programas prioritarios. Bajo este panorama, Valles Chávez llamó a los agremiados de esta parte de la geografía estatal no quedarse callados, indicó que el pueblo de México debe denunciar la fuerza de la pobreza franciscana, ya que de hecho se trata de la disputa por el poder que se avecina en los procesos del 2023 y 2024. La dirigente subrayó que en esas circunstancias queda claro que la solución al problema de la sanidad queda únicamente en manos de los gobiernos locales. En ese sentido, se espera que la administración municipal que encabeza la alcaldesa Claudia Gil Montes, prácticamente con recursos propios, concluya en las próximas semanas el 100% de la obra del drenaje en la colonia Barranca del Camichín. Así que pues ya hemos visto cómo este grupo de antorchista y la presidenta de Tuxpan precisamente han ido poco a poco mejorando condiciones de vida de los vecinos de ciertas colonias, precisamente con el tema del drenaje, ¿no? Ya hemos ido comentándolo en pasadas semanas sobre este tema, y bueno, ahora están con la colonia Barranca del Camichín, que esperemos pronto de buenos resultados y también pronto poder platicar con la alcaldesa, que tenemos ahí una entrevista pues pendiente. Perfecto. Bueno, señores, y ahora pasamos a pues temas estatales, prácticamente para finalizar este espacio. Para irnos alejando ya. Ya para irnos yendo de julio, ahora sí, ya para ya, dejar julio. Ya se te acabó julio. Ah, no, a la noche lo dejamos a julio. Todavía falta el programa de la noche. ¿Se termina julio? Sí, ya, ahora sí la noche se acaba. Oiga, fíjense que intensificará actividades a favor de la lactancia materna. Del 1 al 7 de agosto, Jalisco se sumará nuevamente a la Semana Mundial de la Lactancia Materna, intensificando actividades para crear conciencia a favor de la niñez y promover la alimentación al seno materno, uno de los cuatro ejes prioritarios de la política pública estatal. Primeros 1000 días de vida. La Semana Mundial de la Lactancia Materna se conmemora en más de 170 países, a iniciativa de la Alianza Mundial para la Acción de Lactancia Materna, WABA por sus siglas en inglés, con el objetivo de fomentar la lactancia materna, mejorar la salud y el desarrollo infantil y reducir la mortalidad de los bebés de todo el mundo. Durante el acto protocolario de arranque y presentación de actividades en la entidad, la coordinadora de Voluntariado Jalisco, Joana Santillán Álvarez, compartió su experiencia personal que fue determinante para mejorar la salud de su recién nacida. La leche materna es amor convertido en alimento. Eso es lactar, es darle amor a lo más importante que tenemos que son nuestros hijos, expresó. Asimismo, Santillán Álvarez invitó a las mujeres que son madres a no perderse esa experiencia única y repetible de amamantar. A la vez, reconoció el trabajo que se hace a través del gobierno de Jalisco para establecer como política pública la protección de la infancia. El titular de la Secretaría de Salud en el estado de Jalisco, Fernando Petersen, destacó que la leche humana es el alimento ideal para niñas y niños desde el nacimiento a los 6 meses de manera exclusiva, además de brindar beneficios adicionales para la madre y para la bebé, pues tienen propiedades inmunológicas y sus componentes únicos no se encuentran en ningún otro tipo de leche.
Sin embargo, refirió que a nivel mundial solo el 43% de los bebés menores de 6 meses son amamantados de manera exclusiva y que los bebés que no reciben leche materna en lo absoluto tienen 14 veces más probabilidades de morir que aquellos que se alimentan solo con leche materna. Entonces, pues bueno, ahí está pues parte de esta información y qué bueno que se siga fomentando pues este tema, Milton, de la leche materna. Sí, que es tan importante para los bebés, en pues, sobre todo en sus primeras semanas de vida, ¿no? Perfecto. Okay. Bueno, señores, pues hemos llegado al final de este espacio de información. Es fin de semana y aparte también seguimos teniendo, Milton, boletos de regalo para que usted se pueda ir al cine y para que pueda disfrutar en familia con unos boletos de cortesía que tenemos para todos ustedes. Simplemente escríbanos a través de esta transmisión completamente en vivo. Bueno, ya nos vamos a ir, pero... debemos decirlo al principio. Para la gente que se quiera anotar todavía, nos quedan, Milton, dos pases dobles. Sí. Nos quedan dos pases dobles. Y no lo agarramos nosotros, No. No, nosotros no vamos ahí, porque... Ya fuimos la semana pasada. Ah, yo no he ido. No, yo fui hace 15 días, fíjate, que fue cuando vimos la de Thor. Muy buena y muy, muy, la recomendamos porque todavía está esta semana. Sí, todavía está. Todavía va a estar Minions, esta semana. Ya está la de las super mascotas, está Teléfono Negro, ¿no? También. Sí, para aquellas personas que les gusta el terror y demás. Y está también el tema de pues la película de Elvis Presley, que por ahí durante el transcurso del día de hoy les vamos a estar compartiendo la cartelera. Y bueno, pues nos quedan dos pases dobles para que usted si usted se quiere ir al cine, pues bueno, pues escríbanos en este video aquí en nuestros comentarios, ya sea en la página de Al Volcán o en el video de Enlace Zapotlán. Entonces, no me gustan las películas de terror. A mí no me gustan las películas de terror. Ya suficiente terror tengo con pasar por las calles bacheadas, llenas de baches en Ciudad Guzmán. Terror por los pobres amortiguadores del carro, pero bueno. Así como para irme, ¿para qué quiero más terror que para irme a meter al cine? No. O sobre todo el miedo, ¿no? Cuando va a llover. Sí. Híjole, qué bárbaro, ¿no? Que yo adoré. No, yo digo. Ya nos desviamos del tema. Pues sí, pero. Nos vemos bueno. En la noche. Para comentar, precisamente porque traemos varios temas. Recordarles que el día de hoy tenemos nuestro programa de Hablemos de Frente en 4 Televisión. Hoy sí lo vamos a tener. Hubo gente que nos estuvo preguntando: oigan, ¿a poco van a salir las imágenes otra vez el fin de semana? Le dije, fue un programa repetido. La verdad, recordemos que hace 8 días vino, se inauguró ya el malecón. Ya pasó 8 días, Milton, sí, y ahí va, ya, poco a poco. Y nos ha inundado. Entonces, la verdad, también, pues, cuestiones también ajenas a nuestros tiempos, pues la verdad no se pudo llevar a cabo el programa, pero el día de hoy sí se va a llevar, porque bueno, tenemos temas bastante interesantes y sobre todo, pues vamos a traer, pues uno de ellos es el tema, Milton, de los baches. Exactamente, es el tema de baches y es el tema de toda la problemática que trae esta ciudad. Ya son temas más específicos, ya con más análisis, debate, opinión pública y demás. Con invitados también. Y con invitados también. Entonces, no se lo pierdan, 9 de la noche en 4 Televisión y a través de redes sociales. Y pues bueno, lo seguimos invitando. Tenemos pases todavía dobles. Anótense, simplemente déjenos el comentario: yo quiero ir al cine, y el hashtag EZDV para que para poderle validar el premio, y vamos a canalizar su nombre con las estancias correspondientes para que pueda llevarse su cortesía, su pase doble. Y bueno, Milton, ¿algo más? Pues recordarles que el diario El Volcán en su versión impresa ya está circulando en puestos de revistas y en tiendas, kioscos, donde encontrarán esta y mucho más información, ¿no? Y también nos pueden encontrar en redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube, donde podrán ver también esta información, más galerías y los videos que les mostramos, pues ya los pueden ver con calma durante el transcurso del día. Perfecto. Y bueno, señores, pues despedimos a Julio como se merece y como se debe. El próximo lunes ya estaremos exactamente al primero de agosto, así es de que, pues bueno, pues vamos a tratar de iniciar
el mes con la mejor de las actitudes y esperemos que pues Julio nos haya dejado cosas buenas, Milton, y cosas buenas. Terminar contento porque terminó Julio. Julio nos dejó cosas buenas porque vino el gobernador dos veces y lo entrevistamos. Entrevistamos. Entrevistó. Ya casi le sobraba la pelona. ¿Qué pasó? No. Pues bueno. Pues señores, vámonos. Gracias a todos ustedes por el favor de su atención y nos vemos más tarde a las 9 de la noche en el programa Hablemos de Frente y en nuestras redes sociales. Que tengan todos ustedes de un excelente fin de semana y aquí en este espacio nos vemos el próximo lunes. Gracias.